Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer este antifaz que veis. Es de ganchillo, crochet, consta solamente de 4 vueltas, que son exactamente simétricas, y vais a ver lo sencillo que es. Bueno, vamos a comenzar haciendo 13 puntos de cadeneta y vamos a iniciar la labor de esta forma. Giramos el ganchillo así hasta obtener un bucle y echamos hebra y sacamos la hebra por el bucle, y a partir de aquí hacemos 12 puntos de cadeneta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y hacemos en el primer punto de cadeneta que habíamos echado, hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 4 puntos de cadeneta, 2, 3, 4, y de nuevo otros 13 puntos de cadeneta más. De manera que vamos a hacer el primero y con el marcador señalarlo, porque aquí es donde vamos a tener que hacer el punto deslizado, es decir, ahí ya tenemos uno y tenemos que hacer 12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora, en este que habíamos marcado, tenemos que hacer un punto deslizado, que se hace echando la hebra y pasando la hebra por estos dos bucles que tenemos aquí. Bueno, con esto ya tenemos hecha la primera vuelta. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer 4 puntos bajos y dentro de este círculo 18. Y luego ya volveríamos a repetir, porque al ser una labor simétrica, luego volveríamos a hacer otros 4 y luego 18. Con lo cual, solo vamos a hacer la primera parte. Es decir, hacemos 4 puntos de cadeneta en 4 puntos bajos en cada punto de cadeneta, es decir, un punto bajo que ya hice, 2, 3 y 4. Bien, ya tenemos hechos 4 puntos bajos, en cada punto de cadeneta. Bien, pues ahora en el círculo vamos a hacer 18 puntos bajos. Esta hebra que nos sobra del inicio, vamos a introducirla dentro de la labor, de esta forma. Vamos escondiéndola, ¿vale? Hacemos 2, 3, 4, bueno, vamos a hacer 18 y cuando lleguemos a los 18 nos 6, volvemos a ver. 17 y 18. Bien. Una vez que tenemos los 18 hechos, ahora es volver a repetir esto que veis, lo tenemos que volver a repetir de nuevo, es decir, volvemos a hacer 4 puntos bajos y otros 18 puntos bajos dentro del segundo círculo que habíamos hecho. Entonces, hacemos esto y al final de la vuelta nos volvemos a ver para hacer la tercera vuelta. 1, haríamos 1, 2, 3 y 4. Y luego lo dicho, aquí tenemos que hacer 18. Bueno, nos volvemos a ver. Bien, acabamos de hacer ya los 18 en este segundo arco que habíamos hecho y hacemos un punto deslizado en el primer punto que habíamos hecho. Y ahora tenemos que hacer 4 puntos bajos en estos 4 puntos bajos que teníamos aquí. Encima de cada punto bajo hacemos de nuevo 4 puntos bajos, es decir, 1, 2, 3 y 4. Y ahora haríamos 4 medios puntos altos, es decir,
Este ya empezaría a ser el círculo de 18 puntos bajos que habíamos hecho. Bueno, pues en los cuatro primeros hacemos cuatro medios puntos altos. El medio punto alto se hace echando la hebra una vez, introducimos el ganchillo, sacamos hebra y cerramos estos tres bucles de una sola vez. Bueno, ya hicimos dos, tres y cuatro. Y una vez hecho estos cuatro medios puntos altos, ahora vamos a tener que hacer 10 puntos altos. De manera que haríamos un punto alto echando la hebra y cerrando de dos en dos. Echamos la hebra y cerramos de dos en dos. Los bucles, estos que nos quedan en el ganchillo, nos quedan tres. Pues echamos la hebra y cerramos dos. Echamos la hebra y cerramos otros dos. Así. Hasta completar un total de 10 puntos altos. Aquí ya tenemos hecho 3. Vamos a seguir hasta hacer 10. Bien, y ya tenemos 10 puntos altos. Hicimos 4 medios puntos altos, 10 puntos altos, y ahora vamos a hacer de nuevo otros 4 medios puntos altos. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo volvemos a repetir lo mismo que habíamos hecho desde el principio: 4 puntos bajos, 4 medios puntos altos, 10 puntos altos, 4 medios puntos altos, y cuando lleguemos aquí volvemos a vernos. Bien, ya llegamos, hicimos los 4 últimos medios puntos altos y con esto ya tendríamos finalizada la tercera vuelta. Hacemos un punto deslizado y ya veis que va tomando forma el antifaz. Y ahora en la cuarta vuelta van a ser todo puntos bajos. En principio, en estos 4 puntos bajos que tenemos aquí, van a ser un punto bajo encima de cada punto bajo. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Y ahora haríamos 5 puntos bajos. Es decir, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, esta misma secuencia va a ser la misma que en la otra parte, ¿eh? El antifaz es simétrico, con lo cual vamos a explicar bien esta. De manera que haríamos, ahora en el siguiente, después de hacer 5 puntos bajos, haríamos 2 puntos bajos, pero en el mismo punto bajo de la vuelta anterior, es decir, 1 y 2. Y ahora, un punto bajo, y ahora haríamos 4 grupos de 2 puntos bajos, de manera que en cada punto bajo vamos a hacer 2 puntos bajos. Y esto lo vamos a hacer 4 veces, es decir, 1 y 2, ya hicimos un grupo. 1 y en el mismo lugar otro punto bajo. 2. 1. 3. Y hacemos 1 y el segundo. 4. Ya hicimos 4 veces esto que os comentaba yo. Y ahora hacemos un punto bajo. 2 veces lo mismo, es decir, haríamos 2 puntos bajos pero en el mismo lugar. Y ahora ya nos tocaría hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por no repetir y por no alargar el vídeo, ya sabéis que ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que empezamos a hacer al principio: 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, 2 puntos bajos en el mismo punto bajo, 1 punto bajo, 4 grupos de 2 puntos bajos y volvemos a repetir el proceso.
Entonces, repetimos otra vez esto mismo que acabamos de hacer y nos vemos. Bien, ya llegamos al final y ahora hacemos un punto deslizado y sería el remate ya de la labor. Cortamos el hilo y solo sería cuestión de rematar. Bien, pues ahora vamos a rematarlo por decir que empezamos el antifaz y lo acabamos por el revés. Escondéis la hebra de esta forma. Y nada, así de sencillo es el antifaz. Ya veis, lo podéis hacer en varios colores y utilizarlo para varios proyectos. Y en el caso de que quisierais usar el antifaz para realmente para ponerlo en vuestro rostro, nada más tendríais que añadir una tira por cada lado a punto de cadeneta o meterle una pequeña goma y ya lo podríais utilizar perfectamente. Bueno, como siempre, espero que os haya servido, espero que os le deis utilidad a este trabajo y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en otro tutorial.